Y 24, comenzamos la información del tránsito y la movilidad. La Policía Nacional ya tiene listo su plan Retorno Seguro, una estrategia que busca garantizar que los viajeros lleguen a salvo a sus lugares de destino. Hoy el puesto de mando inició en el peaje Chusacá. ¿Cómo está allí el panorama? Mayra Tenorio. Rafael, televidentes, muy buenas tardes. Pues vea el panorama, alto flujo de viajeros entrando y saliendo aquí en este punto del peaje Chusacá. Y precisamente para madrugarle a este plan retorno, estamos aquí con esta toma de la Policía Nacional, que busca primeramente concientizar a los conductores para que lleguen seguros a casa y también puedan tener todas las medidas necesarias para que el viaje se haga en las mejores condiciones. Ustedes pueden ver que en esta carpa están haciendo pausas activas, también están hablando con la general Sandra de la policía, que está acá liderando este puesto de control, este puesto de mando, donde se busca que todos se puedan concientizar en este plan retorno, que es uno de los que se espera que tenga la mayor cifra de viajeros entrando y llegando a sus lugares de destino. Ustedes pueden ver que ella aquí está liderando estos puestos de mando, también con el encargado de la Dirección de Tránsito y Transporte a nivel nacional. Se habla de esas puestas importantes, hacer la pausa activa, tomarse su tintico en esos puntos importantes y también poder revisar el carro. Aquí también hay apoyo mecánico de la Policía Nacional, que busca que todo se dé en las mejores condiciones. Ustedes pueden ver que las familias se bajan de los carros muy felices, sabiendo que tienen como esa protección de la Dirección Nacional y también de la Policía, que se va a tomar varios puntos importantes a nivel nacional. Este es uno de los iniciales aquí en Cundinamarca, que busca dar ese mensaje de concientización. También podemos ver aquí lo que están haciendo y precisamente preguntémosle para qué sirven estos controles. Amigo, ¿para qué estamos haciendo este apoyo mecánico desde la Policía Nacional? Buenos días. La idea de este apoyo mecánico es para evitar que las personas que van al volante cometan accidentes, y más que todo por los errores muy comunes que uno realiza en esta clase de vehículos, que es frenar constantemente hasta recalentar los frenos. Entonces la idea de esto es mantener una temperatura ambiente para poder tener un buen manejo del vehículo y un buen frenado en el momento que se requiera. También hablamos de esos errores comunes que suelen cometer los conductores, como cuáles son, si hablamos de términos mecánicos del vehículo. No tenemos en cuenta revisar la temperatura del vehículo, las llantas. En el caso, por ejemplo, en este vehículo, ya se ve que tiene exposición de labrado, o sea que ya carece de labrado. Un labrado como este no va a tener la misma adherencia con el pavimento como si tuviera un labrado totalmente completo. Ese es un error que es muy frecuente en los conductores. Es fundamental hacer esa revisión antes de viajar. ¿Cada cuánto? ¿Cuánto es importante? Constantemente usted, a diario, usted debe realizar la revisión mecánica de su vehículo. Usted debe realizar la revisión de aire de las llantas, que el labrado esté completo, que el sistema de freno no tenga una fuga, que el sistema eléctrico no tenga algún cable suelto que pueda producir un corto. Muchísimas gracias. Ahí ustedes escucharon lo que es la vocería del apoyo mecánico aquí de la Policía Nacional. Pero para que sepan en qué consiste este plan de retorno seguro, preparamos el siguiente informe. Madrúguele al plan retorno. Esa es la estrategia que desde la Policía Nacional se desplegó para este puente festivo de Reyes. Esperamos que ingresen a la ciudad de Bogotá más de 1.300.000 vehículos procedentes de diferentes partes del país. Son varias las recomendaciones para un viaje seguro. Esa pausa activa de 15 minutos para que hagan estiramiento, para que tomen el café, para que les podamos también dar una orientación, siempre respetando las normas de tránsito. No exceder los límites de velocidad, no ingerir bebidas embriagantes. El lunes festivo también se desplegarán dispositivos policiales de monitoreo para facilitar la movilidad en ciertos corredores importantes, como la vía Bogotá-Girardot, Bogotá-Villavicencio,
Bogotá Sesquilé, Bogotá Alto del Vino, Bogotá Chía, Bogotá Mosquera, Sopó Patios e Ibagué Calarcá. Yo sí los apoyo mucho y los felicito, que nos estén cuidando en el retorno para donde quiera que vayamos, sea dentro y fuera de la ciudad. Si hablamos del comportamiento de los conductores, se han realizado a la fecha 4.261 pruebas de embriaguez y se han aplicado 1.978 comparendos, de los cuales 271 fueron por no portar la licencia de conducir. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.